Junior tiene 6 partidos pendientes, de la fecha 15, que arranca el viernes, hasta la última jornada que está por definirse. El viernes a las 6 de la tarde, el onceno tiburón estará enfrentando a Jaguares en condición de visitante. Luego viene a Barranquilla el 6 de octubre, que si no estoy mal, también es viernes. Sí, correcto. Y enfrenta al Deportivo Cali a las 8 y 10 de la noche. Ya estamos viendo la infografía cortesía del diario El Heraldo. El partido del que dice Keila que es el que puede estar dentro de la libreta de derrota es el de la fecha 15, de la fecha 17 ante Millonarios. Será el 14 de octubre en la ciudad de Bogotá a partir de las 8 y 20 de la noche. Es un horario tétrico para Junior, definitivamente. Luego viene a Barranquilla, en fecha y horario por definirse, el duelo ante Once Caldas. Va y visita al Pereira en la penúltima jornada y en la última fecha enfrenta al Atlético Huila. Junior en estos momentos, estaba revisando aquí la tabla de posiciones. Oiga, Junior, venga, en estos momentos, octubre 6 que es viernes también, ¿verdad? Sí, ante el Deportivo Cali. Sí. 8 y 10. Es un día saboroso. Vea, donde Junior le gane a Jaguares, es que ese es el partido de todos los viernes a esa hora. 8 y 10 de la noche. Menos el de este viernes a las 6 de la tarde. Sí, porque hay que ir al estadio. Ahora, tengo entendido que el Jaraguay no es que tenga una luminaria espectacular, pero lo están poniendo a las 6 de la tarde. Pensé que ese partido iba a ser más temprano, a las 4, pero lo pusieron a las 6. Bueno, le quiero decir que en estos momentos, ¿cuántos puntos hay en disputa? 18 puntos. 18. Y en estos momentos Junior tiene 17. El número tiene que mágico, sumar 16. El número mágico, Keila, es 30. Es decir, que a Junior le harían falta 13 puntos para entrar al grupo de los 8. Dice 1.30, pero en la medida del que, de que en la medida en que el torneo vaya pasando, uno va sabiendo al final si son 30, si son 31, o si son 28, o si son 29. Pero pongamos que el número mágico es 30. Ahí hay 18 puntos en disputa, a Junior le hacen falta 13. ¿De dónde salen esos 13, Keila? Deberían salir de Cali, ¿cierto? Deberían salir de Once Caldas, van 6. Y deberían salir de Huila, van 9. Los otros 4 puntos deberían salir de este viernes ante Jaguares, que es una plaza, la de Montería, muy accesible para Junior. Junior tiene rato que no pierde allá. Junior le va muy bien jugando en Montería, casi que es local en el estadio de Jaraguay. Y tener que arrebatarle puntos a Millonarios o a Pereira. Pero se dice que en Bogotá Junior pierde. Descuente esos puntos. Si usted suma el de Jaraguay, el de Montería, y suma el de Pereira, estaría haciendo 6 puntos. Más los que están en casa, que son 9, Junior estaría entrando con 15 más 17, entraría con 32 y no tendría ningún tipo de inconveniente. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero hoy la fecha 14 termina. Y resulta que Unión Magdalena enfrenta al Deportivo Cali. Y en la tabla de posiciones, Unión es 9. Tiene un punto más que Junior. Y el Deportivo Cali tiene 14. Si en la eventualidad el cuadro azucarero le gana al Unión, hace 17 y empata a Junior. Y cuidado, lo baja de posición. Pero más complejo sí es con el Deportivo Pasto. ¿Por qué? El Deportivo Pasto en estos momentos tiene 17 puntos. De ganarle al Huila, que tiene 16, automáticamente hace 20 y se mete a la pelea. Se mete al grupo de los 8, porque desplazaría a Deportes Tolima, que en estos momentos tiene 19. Desplaza a Unión, que tiene 18, si Unión pierde, claro está, y baja a Junior a la casilla número 12. Si Huila es el que gana hoy ante el Deportivo Pasto, el onceno Opita hace 19 puntos y desplaza a, o puede ahí pelear con Tolima el ingreso de los 8,
¿cierto? Quedan empatados con el Onceno Pijao, pero baja de posición al Unión Gual Junior. Hoy, el hincha de Junior debe apostarle a un empate en ambos partidos. Yo siempre dije aquí que Junior no tenía recambio de la mitad de la cancha hacia adelante. Porque en zona defensiva, sin duda, Junior tiene cómo poder modificar. Pero que al tiempo las modificaciones se den nominalmente, no cambiando el módulo. Y allí definitivamente ha estado el inconveniente, aunque el entrenador piense lo contrario. Creo que todo el mundo Junior opina diferente al técnico, pero por eso Arturo está ahí. Porque la principal novedad, la principal característica de un técnico de fútbol es su terquedad, su forma de ser, y defiende a capa y espada su trabajo. Yo por lo menos era un convencido de que Junior jugaba con Enamorado, Cariaco y Caicedo un 4-2-3-1, y resulta que no. A mí el profe me dijo que Junior juega 4-3-3. Yo me quedé gringo el día que tuvimos el careo muy amistoso en la rueda de prensa. Y con interiores, Emel. Correcto, correcto. Pero resulta que no, que él mira otra cosa y vienen los cambios. Y yo, por ejemplo, hoy en la columna del maestro Hugo Hillera, él habla de eso. Si vas a hacer cambios, hazlo de jugador por jugador. Deja en evidencia que dependemos única y exclusivamente de tres jugadores. De tres jugadores. Que desde el juego ante América, ahí está, que desde el juego ante América nos han cambiado el entorno de otra forma. Que se mostró ante América, que posteriormente ratificaron su condición ante Unión, ante Alianza Petrolera, pero que con la lesión de Enamorado y de Cariaco, definitivamente se vinieron al piso. Entonces, yo no entiendo cómo de la noche a la mañana esto cambia totalmente. Ahora no es Junior, son muchos los equipos también en Colombia que tienen unos cambios, algunos para mal, otros para bien. Ya, esto es un grito desesperado. Vladimir, por favor, ponte la 10, mi hermano. Tú no eres malo, tú no eres ningún paquete chileno, tú eres el jugador destinado en estos momentos como alternativa de sacar la cara, de mirar hacia el frente y de dominar el sartén, como dice uno, por el mango. Es usted el que tiene también la responsabilidad de ser el creativo, el hombre de las ideas. Si Cariaco no está o Enamorado no está y el profe usted le designa una función parecida a la que ellos cumplen, cúmplala también. Yo no dudo de sus capacidades, pero hoy por hoy definitivamente está encabezando una lista de jugadores que ni fu ni fa. Perdóneme que se lo diga, Vladimir, con todo el respeto y el cariño que le tengo, porque usted sabe que así es. Pero me duele de sobremanera que la vuelta suya no ha sido para nada positiva. Inclusive mucho antes de su lesión, el nivel suyo está por debajo de lo que siempre hemos visto de sus condiciones dentro de la cancha. Es hora, Vladimir, de responder. Es hora, Albornoz, si estás por ahí. Es hora, Estupiñán, de salir del ultracismo. Berrío, por favor. Mi hermano, si ustedes... Pablo Rojas. Pablo Rex, si ustedes tienen la posibilidad todos los días de consultar la cuenta suya de ahorros donde le consignan el dinero y se da cuenta que es una cifra que le da mucha tranquilidad en medio de la escasez que hoy por hoy hay en nuestro país, demuestren ese pago, sean recíprocos de la mejor manera dentro de la cancha. Porque es que si el técnico dice que ustedes son jugadores profesionales y que están a la altura de encarar cualquier reto, ¿por qué no lo demuestran? Cubetazos y aplausos en Deportes CTV a un clic. Su cubetazo, Emel. Cubetazos para aquellos aspirantes a cargos públicos en la ciudad de Barranquilla que prometen, pero ni siquiera contestan el teléfono. Sí. Contéstalo, por favor. Contesta el teléfono. Contesta el teléfono. No va a pasar nada malo. No te voy a cobrar, no tengo...
tú a mí no me debes, pero contesta el teléfono, contesta. Soy tu amigo, contesta. Su cubetazo, Posada. Hombre, qué cosa tremenda. Oiga, también que contesten, ¿no? Sí, que contesten.